diarias, no sé. Una rutina, sí, creo que es eso lo que necesito. Voy a llamar a la vaga de la Choli. ¡Vanessa! ¡Ya está el boniato con la campanita! ¡Vanessa! ¿Te quieres callar desde tan temprano con el tilín tilín? Esta no sabe lo que es una vuelta con los 5 dedos de la mano. Lo mejor es que no hace el suficiente ruido. ¡Vanessa! ¡Vanessa, ya era hora! Si no escuchas la campanita, me lo dices y la cambio por otra más grande. Yo creo que la vas a tener que cambiar. ¿Por qué no te traes la de la iglesia y la pruebo yo contigo? Bueno, da igual, te llamo porque he estado pensando que quiero hacer una rutina de día. ¿Una qué? A ver cómo te lo explico para que no te suene raro. Una rutina es lo que hacen día a día las influencers como yo, para que sus seguidores estén conectados en cuerpo y alma con la gente que le inspira, como yo. ¿Una rutina de lo que haces tú en el día? Pues me parece a mí que entonces va a terminar prontito. Como no eres floja tú ni nada. Bueno, Vanessa, no te he llamado para pedirte tu opinión. Te he llamado para que me prepares el baño. Que voy a empezar con mi rutina y me voy a hacer unas photoshoots para subirla a mi Instagram. ¿Y yo? ¿Puedo hacer también una rutina de esa? De haberte comido el bocadillo de chorizo y fregar el suelo. Pues a lo mejor te sorprendo lista y subo fotos más chulas en mi Instagram. Para empezar, que tengo más seguidores que tú. Bueno, mientras no utilices los baños de la casa ni mis cosas, por mi bien. ¿Que no utilice yo los cuarto baños? Entonces, ¿dónde voy a hacer yo mis baños relajantes con espuma? Pues, ¿dónde va a ser, Vanessa? ¿Dónde va a ser? ¡Que tú me vas a decir a mí que yo voy a hacer aquí mi rutina con 6 cuartos de baño que tiene esta casa! ¿Aquí en el lavadero este cutre con todo lleno de trapo? Sí, Vanessa, sí. 6 cuartos de baño y un lavadero espectacular. Solo para ti. Así que tú harás tu rutina aquí. ¡Será perra! Pues tú lo que me tiene a mí una envidia que no puedes con ella. Y te voy a decir una cosita. Ser diva es mi profesión y que tú te mueras de envidia mi diversión. Ay, Vanessa, no sabía que eras poeta. Ay. Toma turno, coge asiento y espera que me importe. Yo es que la mato y sin poder llamar a Jenny porque se le ha roto el móvil. ¡Jenny! ¡Jenny! Voy a llamar a Vero y me desahogo con ella. Pero también lo que me hizo mi prima la Vero. Todavía no se le he perdonado, ¿eh? No, todavía no. ¿Pero y qué hago? Que la Jenny tiene el móvil roto. Bueno, me llama la Vero, que sea lo que Dios quiera. Cusha, ¿qué haces, chula? ¿Cómo te acordás de tu prima a estas alturas? ¿Qué pasa? ¿Ya no será vergüenza la familia o qué? No, veía para allá, tronca, que parece que has comido lengua. No, es que como me has llamado tú después de tanto tiempo, porque según tú lo del flequi fue muy grave. Hombre, Vero, es que era mi novio, algo de gravedad tenía, ¿no? Digo yo. Pero vamos a ver, Vani, ¿yo qué culpa tengo de estar tan buena y que todo el mundo se fije en mí? Sí, no, Vero, por ahí no, ¿eh? ¿Que no de qué? De nada. Pues eso. ¡Ea! ¿Que por qué me has llamado? No, tía, que quería llamarte.
parte para desahogarme un rato, porque me he quedado cerrada en la casa de una ricachona. Estoy pasando aquí la cuarentena, que como sigamos así se va a convertir en entera y que no puedo más, tía, que no puedo con mi vida. Claro, y eso tiene que ser durísimo, vivir en la casa de una rica, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú no sabes la manía que le tengo yo a esta hija? Que me ha dicho que va a hacer una de esas rutinas que hacen las influencias y que si yo la quiero hacer, que me vaya el lavadero, tía, a mí, a la reina del barrio, a la Vane. Ya, será la reina de tu barrio, pero aquí la vero, o sea, yo, ¿eh? ¿El qué? ¿Me entiendes? ¿Qué hice? Sí. Ea, pues ya lo sabes. ¡Qué chula eres! Eres una cra. Escucha, prima, que si hace falta voy para allá y le meto con todo el puño en el hocico y se lo reviento hasta el cogote. No te digo yo que no, no te digo yo que no, prima, porque ganas no me faltan. Pero es que acuérdate, prima, que es que estamos confitados, no podemos salir. Entonces, ¿para qué me has llamado, hermana? Pana, olvídate. Pues vale. ¡Ah! Vea quién aguanta la flipa esta hoy. Buenos días, jefe. ¿Qué pasa? ¿Está todo en orden o necesita algo? Porque tu hija no para de berrear. No, no. Yo estoy en orden. Ve a ver lo que necesita la señorita. ¿La señorita fina y delicada? Ah, Vanessa. Y para el futuro puedes llamarme don Alfredo. Nada de jefe. Pues muy bien, tronco. Lo que tú digas. ¿Qué pasa, prima? ¿Qué uña se te ha roto ahora? No, de momento no se me ha roto ninguna. Ya me harás la manicura después como final de mi rutina. Ahora ve a prepararme el baño con sales y velas que voy a hacer unos selfies. ¿El baño? Yo te preparaba una olla hirviendo y te dejaba ahí 3 días. ¿Has dicho algo? Sí, que cuando tú estés ya dentro de tu rutina y metí en remoque, si yo me puedo ir a la mía a hacer lo mismo. Sí, vale, haz lo que quieras, pero cuando suene esta campanita, te quiero aquí para la próxima rutina. ¡Deja ya la campanita, hombre! ¡Oh! Bueno, voy a ir a preparar lo que necesite la señorita. ¡Esta se va a enterar! ¿No quería, sale? O va a salir bien saladita, te voy a echar bicarbonato a ver si se te cambia esta cara revenida que tiene. Y te tendremos que poner un poco de gel de pluma, ¿no? Pues te voy a echar un desengrasante para que se te quiten las celulitis. Ole, con esto mi madre friega los platos y no se le queda ni una mijita grasa. Mariana, ya tienes el charco listo para que pongas tus pinreles en remojo. Muy bien, ya te puedes ir, pero no te tardes, que cuando te llamo te quieres ir rapidito. Uy, no está mal, la verdad es que lo he dejado bastante bien. Uy, qué calentita. Ay, qué relax. Y ahora vamos a empezar a hacernos fotos. Bueno, pues vamos a empezar con mi rutina. Primero lleno la pila. Segundo le echo un poco de... esto de los buenos, esto de los caros, de los que blanquean. Sí, de detergente. Tercero me monto en la lavadora. Cuarto meto los pinreles dentro. Y quinta me hago la fotaca. ¡Toma, qué buena! ¡Estaba para lista! Espérate, me parece que si me pongo aquí, cojo menos aún. Eso me pasa, mami. Esta te la dedico, Jenny. Esta. Mientras la saena. Y también tu piel. En el mismo party. Pero otro ser. Estabas más buena. Ya, para de tardar otra vez llamándome con la campanita. Es que una no puede estar tranquila ni en su lavadero. ¡Espérate! ¡Ya voy! ¡Me voy a secar los quesos! ¡Vanessa! ¡Ven rápido! ¡Te necesito! Es que no puedo con ella. ¡Vanessa! ¡Ya estoy aquí y ya! ¡Con esa voz! ¿Y tú qué
querías de cantante de ópera y te quedas en tocapelotas, ¿no? Déjate de rollos y vamos a por la siguiente. Prepárame el gym, que de ahí salen unas fotos chulísimas. ¿Y qué quieres? ¿Que haga yo el deporte por ti? Eso ya es lo que me falta. No, Catita, quiero que me acondiciones la sala. La vaca esta no me ha recogido nada. Ay, no sé por qué, pero este baño no me ha dejado la piel hidratada. Bueno, como es normal, yo cansarme no me voy a cansar. Me voy a pulverizar para que parezca que está haciendo deporte. Así. Y ahora unas cuantas fotitos. Uy, qué favorecida de este ángulo. ¿Ves, Vanessa? Aprende de mí. Mira qué cuerpo, mira qué pose. Bueno, pues yo de la rutina del gym voy a pasar porque no es lo mío. Así parece que estaba haciendo más deportes. ¿Ahora qué toca? Ahora maquillaje, prepárame, base, corrector, rímel y brillo labial. ¿Y yo pues? ¡Y soñando! Si se te ocurre acercarte a mis tesoritos, te corto las manos y las tiro por el balcón. Por ese mismo, para ser concretos. Ve echándole azúcar a tus palabritas, porque algún día de esto te la vas a tener que tragar. Ay, me encanta el rímel de Dior. A partir de ahora solo me compraré ese. Vale, ¿y ahora algunas fotitos? Esta la voy a titular maquillaje de mañana. Esta se va a enterar. Este mismo. No vea cómo se nota lo bueno. Y este pintamorro no vea cómo resbala. Toma, careto guapo. ¡Vanessa! Y no le entra angina este que muda, por lo menos para un mes. La chulibane nunca viene. Uy, pero... ¿pero ese no es mi Rouge Pour Couture? No, tía, soy la Vane. Me refiero a tu labial, gatita. Bueno, a mi labial, porque me lo has robado, ¿verdad? Pues mira, sí, ¿para qué te voy a engañar si es que no me merece la pena arriesgarte? ¡Yo, pero este trompeta me cago! Esto parece cuando mi madre me manda al mercado. Esto, pero mira. Ay, Vanessa, no seas tan dramática. No es para tanto. Yo como eso todos los días. De hecho, te va a venir bien. No te lo tomes como un castigo, sino como un favor. ¡Por Dios! ¿Pero qué cosa es esta? ¡Me parece que está vivo! Así te desintoxicas de todas esas grasas que te comes siempre. ¡Oh, no puedo! ¡Oh, qué pesa! ¡Me cago! Pero... ¡No puedo! ¡En serio! ¡Tú me quieres matar! ¡Tú me... ¡Tan mal te caigo! ¡Tú me quieres matar! ¡Tú me quieres matar! Además, ¿qué te creías? ¿Que robarme el labial te iba a salir gratis? Oye, oye, no te pongas así, que tampoco era para tanto el pintalabio. Ni que tuviese cogido una tanga. Es lo que yo daría porque esto fuera un puchero. Que mira, parece viejo. Parece. Yo no sabía que una cosa así podía existir. Ay, no me lo puedo comer, no me lo puedo comer. Mira, Vanessa. Tómatelo como un favor porque pocas veces podrás comer un salmón ahumado como este. Y mañana te comerás... Madre, déjame que piense. Una bichisuase. ¿Una bici qué? Yo lo único que conozco una bicicleta de toda la vida. No conozco ninguna de otra clase. ¡Ay, Omar! ¡Ay, Omar! ¡Por los clavos de Cristo! ¡Tráeme una lenteja, un puchero! Imagínate que esto es un puchero bueno, bueno. Al final esta cuarentena va a tener sus cosas buenas porque solamente con ver tu cara ya es un premio. Thank you.
Yo soy feliz contigo, pero cuando te vas, miedo me da de